Primero que nada, buen día. Los cuidados más importantes pasan por la prevención. O sea, lo que todos ya hemos escuchado hasta el hartazgo, que es básicamente prevenir el contagio. Y eso tiene que ver con medidas básicamente de higiene, ¿no? De cuidado ambiental y demás, evitar los reservorios de agua, donde la Aedes aegypti puede desarrollarse y terminar siendo el vector que contagia la enfermedad. Que una enfermedad le provoca un virus, de la cual hay varios tipos, serotipos en realidad, así que tampoco haber tenido genera mucha inmunidad ante futuras infecciones, eso es importante que la gente por ahí lo sepa, y además predispone quizás a complicaciones futuras ante una nueva infección. Entonces el énfasis hay que ponerlo en evitar la prevención, básicamente es eso. Bien, acá en San Martín, ¿cómo están los casos, más allá que hubo hace muy poco tiempo un gran brote? Todavía, en realidad, a nivel país no hay un desarrollo importante en este periodo porque sabemos que para que el mosquito desarrolle necesita condiciones de temperatura que aún no hay. Así que, por el momento, la situación es muy tranquila, pero bueno, somos un mundo globalizado donde la gente claramente ya no está restringida a un área geográfica determinada y, por lo tanto, es muy fácil que la enfermedad se adquiere inclusive en países vecinos, pero por lo pronto todavía el frío nos cuida un poco del desarrollo de la enfermedad. Más que todo acá en Mendoza nos cuida por el tema del clima, la nieve y demás. Sí, en realidad es una enfermedad que, si uno ve los libros de medicina antigua, estaba restringida básicamente a las zonas tropicales y subtropicales. Con el paso del tiempo, el cambio climático ha avanzado hacia este tipo de regiones geográficas y bueno, seguramente lo va a seguir haciendo. Hoy no estamos protegidos por vivir en Mendoza, o sea, hay que los cuidados hay que tenerlos e inclusive hay que todo el tiempo tratar de profundizarlos. Es muy común encontrar acá un montón de lugares donde realmente hay mucho reservorio de agua estancada, desde piletas hogareñas hasta grandes piletas de riego, un montón de dique y demás, donde el mosquito puede desarrollarse. Más allá de los reservorios comunes, los reservorios domésticos más pequeños, ¿no? Recordemos que un mosquito que habitualmente pica promediando la mañana y a veces al atardecer, pero sobre todo promediando la mañana, así que bueno, también el uso de repelente es una forma, pero el énfasis hay que ponerlo en la disminución del desarrollo del vector que es el mosquito. Los países que han tenido avances en la disminución del contagio de la enfermedad han puesto el énfasis en eso, no en el uso indiscriminado de repelente o veneno, sino básicamente en acciones conjuntas de toda la comunidad donde había una disminución de la réplica del mosquito. ¿Cuáles son los pasos una vez que por ahí alguien se contagie a seguir para recuperarse? En realidad, primero, ante la aparición de síntomas, que son los síntomas son bastante comunes, muchas veces se pueden confundir con una gripe, un resfrío, un COVID, un montón de cosas. Pero bueno, es una enfermedad que se caracteriza por fiebre, que puede aparecer entre el segundo y la segunda semana de contagio, ¿no? O sea, es bastante amplio el margen. Un deterioro en estado general importante, con mucha cefalea, pero sobre todo mucho dolor muscular, y bueno, esa es la famosa fiebre quebrantahueso, ¿no? Ante la sospecha, primero tiene que consultar ante cualquier tipo de guardia u organismo que funcione para esto, y si los síntomas son significativos, no consultar ante cualquier temperatura, ante cualquier dolor muscular. Uno sospecha, cree que puede llegar a tener la enfermedad por distintas razones, porque ha sido picado, o porque ha estado en áreas endémicas, o porque ha habido un contagio cercano. Bueno, se tiene que hacer la consulta y en base a eso se estratifica un riesgo que tiene que ver con el compromiso que tiene la persona, que puede ser muy leve, hasta a veces, por suerte la menor de las veces, significativo con un riesgo para la salud del individuo. Recién nos comentaba algo del COVID, también sacándolo un poquito del tema del dengue. ¿Cómo está el COVID acá en San Martín? En realidad hace mucho que no se está pesquisando, por suerte desde que los casos han cambiado en cuanto a su jerarquía para el compromiso de las personas. O sea, hoy
se está comportando como una virosis respiratoria casi sin compromiso para la integridad de la gente, y eso es bueno, eso es sobre todo por la vacunación y por la memoria inmunológica que ya tenemos, la mayoría hemos estado expuestos de una u otra manera al COVID, por eso no hay que relajarse con la vacunación y demás. Hoy no hay una pesquisa como se hacía hace unos años, básicamente el hisopado, y está restringido a un grupo de personas que pasan a internarse o tienen ingreso en el sistema de salud, si no, no se está pesquisando.